Hola, ¿qué tal? Vamos con la reseña de este La mujer del apartamento de Minetaro Mochizuki. Es conocido por haber sacado hace poco el, el manga Dragon Head en varios tomos. Este es un tomo único. Eh, me ha llamado la atención por el personaje femenino. Me ha recordado mucho a, a un yokai japonés. Los yokai son esa especie de meditantes fantasmas y demonios. Eh, hay, hay una variedad bastante grande, son bastante curiosos, todos tienen una historia de terror asociada y me recordaba recordado a Kuchisake Onna, es esta mujer con una gabardina una mujer muy alta un traje blanco con una máscara blanca aquí de hecho en un momento no se menciona que sea ese personaje pero sí que ellos van en un momento los, personajes, los protagonistas a denunciar eh, a esta mujer a la policía y le dicen que, bueno, que si ven a una mujer con gabardina y una máscara blanca que primero esperen hasta sobrios antes de denunciarla eh, en referencia a este yokai eh, la historia de Cuchisa queona es una mujer que aparece en la noche, te pregunta si es guapa, si le dices que no, te mata con las tijeras, si le dices que sí, se quita la máscara, tiene la cara rajada, te pregunta de nuevo si ahora si ahora te parece guapa, si le dices que no, te parte en dos con las tijeras, pero si le dices que sí, lo que hace es rajarte ella a ti la cara para que estés igual que ella. Eh, aquí la historia, bueno, es muy sencilla. Eh, el dibujo, la verdad es que no había leído nada de los que tengo Dragon Head pendiente. Eh, Chisakabe creo que también es de él. Me suena, tengo que buscarlo, creo que lo tengo. Eh, el dibujo es muy japonés, con, los, con la anatomía de rasgos muy japonesa, pero es un dibujo muy claro, eh, bastante dinámico. Es una historia corta, un solo tomo, eh, una sola historia, en la que el protagonista, un chico, un estudiante de universidad, eh, por la noche le despierta a esta mujer que está llamando a un vecino. Pasa varios días que está llamando con insistencia. Él una de las noches eh, interviene para ayudarla a, a ver si puede ponerse en contacto con el vecino y entonces la obsesión de ella pasa de ese vecino a él, a acosarle, a perseguirle, eh, a escenas. El, el, el típico terror japonés no es un terror eh, muy presente, sino que es un terror ambiental digamos Es decir, la sensación de tenerla por allí en medio de, de que perseguirte de ser alguien extraño es lo que te produce extrañeza eh, es más una sensación incómoda que terrorífica y bueno la historia es interesante está bien narrada hay pocos personajes es, decir, es algo muy sencillo se lee de prisa, pero se lee bien con agrado es interesante el personaje aunque no sea este, este yokai pero bueno la historia que cuenta es curiosa y como digo, está bien narrado, está bien contado visualmente el final me parece correcto, no quiero contar nada del final pero bueno, me parece un final eh, esperable desde el principio pero, pero agradable y me parece una buena historia eh, sobre todo también porque este contenido en un solo tomo no se alarga en exceso ni es, ni es demasiado corto como puede pasar a lo mejor con relatos de Junji Ito, más cortos que algunos la idea es buena pero parece demasiado corta por ejemplo en novela me ocurre con Stephen King que algunos de sus relatos cortos creo que tienen las mejores ideas pero con demasiado poco desarrollo aquí yo creo que el desarrollo es el justo para la edad que, para la historia que cuenta es un relato corto con una extensión suficiente para para desarrollar bien la historia quizá alguna página menos pero no se echa no se echa o no parece de, de más en ningún momento y bueno me parece interesante es novedad de de los martes y bueno, pues están 216 páginas, 10 euros. Eh, tenemos en cuenta al precio que están en otros cómics, que, que por ejemplo el, el cómic en grapa cada vez está más caro, ya 3 euros por 24 páginas. 200 páginas a ese precio se nos iría a, a 24 se nos estaría yendo a, a casi 30 euros. Así que bueno, eh, una buena, una buena apuesta para un rato de, de lectura interesante y, y muy veraniego.